una variable, agregatoria, discreta. F o P, de cualquiera de las dos formas, es función de probabilidad de una variable aleatoria, una variable aleatoria discreta, si f de x o p de x cumple la siguiente condición. Ingeniero, no se ve. ¿No se ve? Cambiar la vida. Vamos a cambiar la vida. ¿Ah? ¿Tampoco? Ahora sí. Ahora sí se ve. De momento no se ve, ingeniero. ¿Qué será, bueno? Eso es el ingeniero. ¿Ya está mejor? Sí. Ya. Si no, vamos a cambiar la Biblia. Uno. P de X o F de X mayor o igual a cero para cualquier de X real. Dos. Sumatoria de P de X para todo X. Bueno, esto se puede escribir de diferente forma. Se puede escribir así también, con I que varía de una L. También se puede escribir así, con I que varía de 1 a más infinito. Ahí estamos. Función de densidad. De densidad. De una variable aleatoria continua. F, ya no ponemos P ya, se usa F nomás. F es función de densidad de una variable aleatoria continua, continua. X, si F de X cumple la siguiente condición. F de X mayor o igual a cero para cualquier X real. La segunda, integral de menos infinito a más infinito de F de X diferencial de X igual a 1. Esto ya hemos usado. Esto todavía no. También hemos usado función de distribución acomodada. Función de distribución acomodada. De distribución acumular. Función de distribución acumulada F de A, así le vamos a llamar.
para variable aleatoria discreta. El valor de la función de distribución acumulada simbolizamos así, o simbolizamos así, X mayúscula, X minúscula, este también es mayúscula. Igual, sumatoria de F, F de T. Saltito, por favor. Ya, aquí sumatoria de F de T con T menor o igual a X, a este valor. Eso para variable discreta. Para variable aleatoria continua. Variable aleatoria continua. F de X o probabilidad de X menor o igual a X. Igual, integral de menos infinito hasta X, hasta este valor, X minúsculo. Ahí está. Para variable discreta, para variable continua. Ya. ¿Se ve bien? Ya, sí, se ve todavía. Por rato se congela, ingeniero. Esperanza matemática. Por rato no, ese era pues. El problema de cotas. Lo cambio a viva, igual va a estar. Esperanza matemática, media o valor esperado de mandamiento. Esperanza matemática, media o valor esperado. Para variable aleatoria discreta. Para variable aleatoria discreta. Mira, su notación es E de X. O puede ser letra griega mu. X. El valor de la variable. Si no hay lugar a confusión, simplemente mu. Mu. Y es sumatoria. De X. Por P de X. O F de X. Para todo valor de X, así se escribe. O si no, sumatoria. De X sub I, por P de X sub I, con I que varía de 1 a I. Se puede usar esta notación. Para variable aleatoria continua. Igual, bueno, su notación es la misma, E de X, o mu sub X, o simplemente mu. Y cuando hay dos variables, necesariamente hay que colocar su índice X. Si no, simplemente mu. Integral, de menos infinito a más infinito, de F de X, F de X. Diferencia, perdón, X por F de X
por diferencial de X. Esta X, mira. Esta X. ¿Listo? Propiedad, vamos a poner ahí. Propiedad. Propiedad de la variante, perdón, de la esperanza. Propiedad de la esperanza, ¿verdad? Propiedad de la esperanza. Este es válido para discreta o continua. Esperanza de C. Esperanza de X más menos A. Esperanza de A por X. Esperanza de A por X más menos B. Esas son las principales. La variable es X, que las J son constantes, C constante, A constante, B también. Esperanza de una constante es la constante. Esperanza de una variable más menos una constante es igual a la esperanza de la variable más menos la constante. Si es menos, menos la constante. Si es más, más la constante. Esperanza de una constante por una variable es la constante por la esperanza de la variable. Y esperanza de una constante por una variable más menos otra constante es igual a la constante A por la esperanza de X más menos la constante B. Este es válido para el caso discreto, también caso continuo. Aquí le vamos a agregar lo siguiente. Esperanza. G de X. No siempre hay X. G de X puede ser A, que es todo X más B. Es G de X. Es igual. Aquí sí necesariamente hay que colocar mus G de X. En esta notación. Mus G de X. Igual, sumatoria de g de x por f de x. Este es el valor de la función. Probabilidad para todo el valor de x. Si x es discreta, si x es discreta. Esperanza de G de X. Mus G de X. Integral de menos infinito a más infinito de G de X por F de X. Por diferencial de X. Si X es continua. Ahí está. Ahora, varianza. Varianza. Varianza o variancia. Voy a poner yo varianza. Puede ser discreta o continua. Para variable aleatoria discreta. Varianza de X.
Se cortó, ingeniero. Jairo. Si se cambia entero, va a notar una gran diferencia. F, F. Ya, ingeniero, ya se ve bien. ¿Y ahora? Ya. La chicha. Esas son las notaciones, ¿eh? Puede ser así, asá o asá. Discreta. Esperanza. ¿Por qué te voy a usar? De X menos esperanza de X. Todo este binomio alrededor del cuadrado. Eso es por definición. Y se puede desarrollar esto así. La fórmula voy a expresar de la forma más simple. Esperanza cuadrado del binomio es esperanza de X cuadrado menos dos veces esperanza de X por X más esperanza de X al cuadrado. Cuadrado del primero, aquí está, menos el doble del primero por el segundo por el primero, que es lo mismo, más el cuadrado del segundo, ahí está. Ahora voy a distribuir la esperanza a los tres términos. Esperanza de X cuadrado, menos, este es constante, este también es constante, la variable es X. Este es un número, ¿verdad? Esperanza de X es un número. Es como decir mu. Pues ya la pasamos. Mu. Entonces es la constante por la esperanza de X. Más esto, esperanza de EX elevado al constante nomás. Esperanza de X al cuadrado, así. Este es constante, ¿eh? Eleva al cuadrado, sigue siendo constante. Esperanza de la constante, es la constante nomás. Estoy usando E. Igual. Esperanza de X cuadrado, menos dos veces esperanza de X por esperanza de X, esperanza al cuadrado. Así. Más esperanza de X también al cuadrado. Este con este son términos semejantes. Esperanza de X cuadrado menos menos 2 más 1 que 1. Esperanza de X cuadrado. Esta es la fórmula. Para variable. Este sirve para variable discreta y continua. Si es discreta, hacemos sumatoria acá. Si es continua, hacemos integral acá. Si quieren, lo voy a expresar así. Ya. Variable aleatoria y continua. Igualito, ¿eh? Este es válido para todos. Varianza de X. Oh, sigma cuadrado. X. Simplemente sigma cuadrado. Acá voy a poner. Esperanza. De X. Menos. Esperanza de X. Esto le da al cuadrado. Y esto se puede escribir integral. De menos a infinito. A más infinito. De todo esto que está dentro del corchete. X menos esperanza de X. Así. Por F de X. Diferencial de X. Y desarrollamos todo eso igualito que acá con integrales. Llegamos a este mismo.
esperanza de x cuadrada menos la esperanza de x, todo elevado al cuadrado. En el mínimo. Esto se puede usar cuando estemos resolviendo problemas, en el caso discreto o en el caso continuo. Acá esto hay que resolver mediante sumatoria, este también, y esto mediante integral. Este, mediante integral, lo mismo este acá. ¿Sigue más? ¿Me escucha o no? Por rato se ve distorsionada la, el video. Ahorita se ve bien. Sí, ahorita se ve bien. Pero por foto. Ya se colgó ya. Mala señal. Se congeló la imagen. Se congeló. ¿Ya se ve bien? No. Ahorita está borroso el video. Está bien. Bueno. Ingeniero, no sé si, por, si será posible mandar una foto de la pizarra, si se puede. Pero ahí se ve ahorita. No se ve. Ahorita la va a mandar ya. Gracias, ingeniero. Se ve borroso. ¿Ah, sí? Sí, ingeniero, se ve borroso. Se ve borroso, ingeniero. Ahorita la va a mandar la foto ya. Es el internet, sí. Ingeniero. Ahorita manda fotito ya. Pero todo esto está en el material, ¿ah? ¿Eh? Estoy repitiendo en realidad. Ya. Propiedad de la varianza, ¿ya? Es válido para discreta y continua. Ahorita le doy. Propiedad de la varianza. Varianza tengo más. Ahora sí. Varianza nunca es negativa. Como mínimo puede ser cero, como en este caso. Varianza es una constante, cero. Eso es importante. Varianza es una variable más, menos, una constante es varianza de la variable. Recuerden que la varianza es una constante, cero. A, B, C son constantes. La variable es X. Y varianza de una constante por una variable es cuadrado de la constante por la varianza de la variable. Y varianza de una constante por una variable más menos otra constante es la constante al cuadrado por la varianza de la variable. Porque varianza de la constante es cero. Ahí está. Esas son las propiedades. Bueno. Hasta ahí hagamos el ejercicio. ¿Eh? Creo que hasta ahí podemos hacer el ejercicio.
Ejercicio. Pero está con el libro ya no se ve bien. Vamos a hacer ejercicio. Dada la función toda la función de cuantía. Función de cuantía es lo mismo que la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Toda la función de cuantía mediante la tabla, mediante la siguiente tabla. Mediante la siguiente tabla. Vale la tabla X, P de X, o F de X, por eso. Esta es la tablita. Cero, uno, dos. Está ahí nomás. Un cuarto, un medio, un cuarto. A ver, un cuarto, dos cuartos, ya está bien. Ya. Allá. Inciso A. F de 1, mayúscula, de esperanza de X, 6, esperanza de 2X, 3, de varianza de X, E, varianza de 2X más 1. DEF. Varianza de menos X. Listo. ¿Cómo resolvemos eso? Se ve, ¿no? Sí. Sí, se está viendo. Ya. F de 1. Mayúscula, ¿eh? ¿A qué es igual F de 1? F de 1. ¿A qué es igual? F de 1 es igual a F minúscula de 0. O P, estoy usando P ahí, ¿no? P de 0, entonces, más P de 1. ¿Y cuánto es P de 0? Un cuarto. ¿Y cuánto es P de 1? Un medio. ¿Y cuánto es esta suma? 3/4. Tres cuartos. Ya está resuelto el problema. B. Esperanza de X.
puede simbolizar así nomás. Por definición es sumatoria de X por P de X. Para todo valor de X. Igual, acá voy a pasar, para que me alcance. ¿Eh? Para todo valor de X. Los valores de X son estos. Tengo que empezar desde 0 hasta 2. Primer valor que va a tomar X es 0. Por P de 0. Por P de 0. ¿Eh? Voy a escribir para explicar más. El siguiente valor de X es 1. P de 1. Por P de 1. Más el siguiente valor es 2, que es el último ya. Por P de 2. Igual. 0 por P de 0. 0 por 1 cuarto. Estoy explicando ya eso de 0, ¿no? Más P de 1. 1 por P de 1. 1 por 1 medio. Fíjense, P de 1 es 1 medio. Más 2 por P de 2. 2 por 1 cuarto. P de 2 1 cuarto. Multiplicando esto va a resultar 1 cuarto. Este va a resultar 1 por 1 medio, 1 medio nomás, y eso puedo describir como 2 cuartos. Es lo mismo, ¿eh? 1 medio es 2 cuartos. Y 2 por 1 cuarto, 2 cuartos. ¿Y qué resulta ahí? 5 cuartos. Por eso lo he hecho así. Ingeniero, el 0 por 1. Ingeniero, eso. Ya, entonces vamos a 0. Ya uno. Ahí está, uno resultó. Sí, sí, gracias, gracias. Sí, sí. Ya está. Pero más cómodo es trabajar así. Al menos yo casi no uso así. Como me están dando con tabla, lo haría yo así. Aquí está X, aquí está P de X. Acá voy a hacer X por P de X. X por P de X. Y sumo esa columna y ya tengo la respuesta. Fíjense. ¿Eh? Yo lo haría así. No, no les obligo, ¿no? A algunos no les gusta. Aquí tercero, aquí el 1 y aquí el 2. Este es un cuarto. Este es un medio. Este es un cuarto. Este es cero. Estoy haciendo este por este. X, cero. P de X, un cuarto. X, uno. Por un medio, un medio. Dos por un cuarto, dos cuartos. Suma esta columna y ya está la esperanza. ¿Cuánto sale? Uno, ¿no? Un medio más dos cuartos, igualito como aparece acá. Un medio más dos cuartos. Uno. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza. Por tanto, si quiere, esperanza de X es uno. En la sumatoria de X por P de X. Sumatoria de X por P de X. Listo. Ahora, este lo puedo hacer sumando o usando propiedad. Bien. Sí. ¿Cómo lo vas a hacer? Esperanza de 2X más 3. Esperanza de 2X más esperanza de 3. Pero esperanza de 2X es dos veces esperanza de X. Y esperanza es una constante o la constante. Esperanza de X, aquí lo tengo. 1, 2 por 1. Más 3. Y 2 por 1 es 2. 2 más 3, 5. Y ahí está la respuesta. He usado propiedades.
He usado propiedades, ¿ya? Bueno, varianza de X. Eso también lo voy a hacer así. Ya copiando ya para borrar X. ¿Me avisan, ah? ¿Se ve bien? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Me avisan. Quiero borrar este porque allá no va a entrar. Acá va a entrar. ¿Han copiado ya este? Ahorita le ya, ¿cómo lo vamos a hacer este? Que voy a usar esto de acá. Voy a usar esto. Varianza de X igual. Esperanza de X cuadrado, hemos reducido esa, menos esperanza de X, todo este elevado al cuadrado. Eso voy a usar. Y para eso, algo así. Aquí está X. Estoy en el inciso de ella. Ya. Esta es la incógnita. Esto queremos hallar. Y para eso uso esto, ya le di. Tengo X, tengo P de X. Ya está. Mejor acá, ya, P de X. Necesito X cuadrado. X cuadrado. No, antes. X por P de X. Ahora sí. X cuadrado. Necesito X cuadrado. Después X cuadrado por P de X. Nada más. Fíjense cómo lo voy a hacer. Son tres nomás. Listo. Aquí está el cero, aquí el uno, aquí el dos. Esto dijimos que era un medio, este un, perdón, un cuarto, este un medio y este un cuarto. Este es cero, un medio y dos cuartos. Y ya dijimos que era uno. Uno. X cuadrado es 0, 1, 4. 0 al cuadrado, 0 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4. Ahora este voy a multiplicar por P de X. 0 por 1 cuarto, 0. 1 por 1 medio, 1 medio. 4 por 1 cuarto, 1. Y 4, 2 medios, 3 medios. Y este es este, varianza de X igual esperanza de X cuadrado menos esperanza de X, pero este es todo elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es esperanza de X cuadrado? Esperanza de X cuadrado, aquí está todo, ¿eh? Esperanza de X cuadrado. 1. 3 medio. Esperanza X cuadrado. 3 medio. 3 medio. Esperanza X cuadrado. Es sumatoria de X cuadrado por P de X. X cuadrado por P de X que sumamos, obtuvimos 3 medio. Esa es esperanza X cuadrado. 3 medio. Menos. Esperanza de X es este. 1. Que hay que elevar al cuadrado. Y eso es 3 medios menos 1. ¿Cuánto es eso?
A un medio. Tres medios. A un medio. Un medio. La varianza nunca es negativa. Si da negativo, quiere decir que está mal. ¿Listo? Ahí está, miren. Esa es la varianza. Como la tabla se hace bonito. No sé si le gusta. Si no le gusta, va a tener que hacer consumatorio. Si quiere, le doy, no hay problema. Esperanza es que ya está calculado. Aquí está. Está calculado. Esperanza de x cuadrado van a tener que ser así. Esperanza de x cuadrado es igual a la sumatoria. Cuando este es x, x. Si es x cuadrado, es x cuadrado acá. Si es x cubo, x cubo. Si es 2x, 2x acá. Ahorita es x cuadrado o p de x. Para todo valor de x. 0 al cuadrado por p de 0. Más 1 al cuadrado por p de 1. Así está. Estoy usando la tabla. Más 2 al cuadrado por p de 2. Este es 0. 1 al cuadrado, 1. P de 1, 1 medio. Más 2 al cuadrado, 4. Por P de 2, P de 2, 1 cuarto. Si quieren escribir así. ¿Listo? Y esto sale 1 medio más 4 cuartos. 4 por 1, 4 cuartos. Si quieren esto, lo hago así. 2 cuartos. Este es un medio de lo mismo, 2 cuartos. 4 cuartos. 6 cuartos. Mitad arriba, mitad abajo. 3 medios. Ahí está bien. Ese 3 medios está ahí. ¿Listo? Si no les gusta así, háganlo así. Porque a algunos no les gusta en la tarde. Lo hacen así. Está bien. Si no está mal. Ya después lo reemplazan aquí, pues. Ese 3 medio está ahí. Esperanza de x es 1. Y eso hay que llevar al cuadrado. Este no es lo mismo que este. Este dice esperanza de x cuadrado y este dice cuadrado de la esperanza de x. Si fuera igual, esto sería 0. Pues. No hay nada que hacer ya. ¿Listo? ¿Está clarito? Sí. Ya. Falta terminar. Falta terminar. Aquí podemos usar propiedad, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Ya. E. La incógnita es varianza de 2x más 1. ¿Y se acuerdan a qué es igual eso? Yo le puse así, varianza de a por x más menos b. Este 2 es a, este 1 es b. La x está ahí, la variable. Le dije, esto es igual a cuadrado por la varianza de x. Esa es la propiedad. ¿Sí o no? ¿Y cuánto va a ser entonces? 4. 2 al cuadrado por varianza de x. Pero varianza de x, ¿cuánto es? 2 al cuadrado de 4. Varianza de x, aquí está, pues. Un medio. Un medio. ¿Y cuánto es eso? 2. Ya está la respuesta. Ahora, denme la respuesta de este, de este. La respuesta de este, denme. F. Varianza de menor X. ¿Cuál es? La varianza nunca es negativa. Un medio. Mínimo puede ser 0. Un medio. Medio. 2. ¿Por qué? ¿2 o un medio?
Un medio. ¿Qué? ¿Dos? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué un medio? Porque esto puedo escribir así, varianza de menos 1 por x. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la constante? Menos 1. ¿Qué me dice la propiedad? La constante elevado al cuadrado. Por la varianza de la variable. Y menos 1, todo elevado al cuadrado es 1. Por la varianza de x. Y esta es varianza de x. ¿Y varianza de x cuál es? Un medio. Ya está. Listo. Ahí está. Si hay preguntas, háganla. Y ya podemos hacer ejercicio, miren. Ahora, demuéstrenme, no hacer cálculo, demuéstrenme. El segundo ejercicio, esto hemos hecho con varios incisos. Esperanza de A por X es igual a A por la esperanza de demostrar. No usen ningún dato de acá. Esto en forma general. A puede ser cualquiera, cualquier número real, y X también cualquier variable. ¿Quién me demuestra? A ver. ¿Ya? Sí. Caso discreto. Esto mediante sumatoria. Caso continuo. Usando integral.
esperanza de A por X igual, sumatoria. Cuando este era X por P de X. Ahora no es X, es A por X. Por P de X. Para todo valor de X, igual. A es constante, afuera. Sumatoria. De X por P de X. Para todo valor de X. A, por. ¿Pero esto qué es? Por definición, esa es esperanza de X. Ya lo demostré, ya estamos. Ahora, caso continuo, no es con sumatoria, es con integral. Igualito. Esperanza de A por X. Igual. Integral. De menos infinito a más infinito. ¿De quién? De A por X. Por F de X. Diferencial de X. Pero A es constante. Constante por la integral de X por F de X. Diferencial de X. Menos infinito a más infinito. Pero por definición, ¿esto qué es? ¿Eso que he marcado qué es? Esperanza de X. Esperanza de X. Ya lo demostré. Ahí está. La demostración es el corazón de la matemática. Y está en forma general. Muy bien. De las dos formas, ¿no? Si hay preguntas, ¿no? Todas las propiedades pueden demostrar. Igualito se hace. Nos vemos el lunes, jóvenes. Hola, ingeniero. Hola, ingeniero. Hasta luego, licenciado. Sigan estudiando, sigan estudiando. Lean, lean, lean. Chao, chao. No llegó.